El aborto ha sido despenalizado a nivel federal en México tras una decisión tomada esta semana por la Suprema Corte de la Nación. La decisión fue unánime, lo que significa que todos los ministros de la Corte dieron el sí a la despenalización del mismo. Según analistas legales, la sentencia aún no cubre a 21 de las 32 entidades federativas del país donde se necesita la modificación del Código Penal Estatal, pero legisladores en estos estados trabajan en su implementación. La Corte Suprema en México determinó que las normas que penalizan o castigan el aborto voluntario son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir. Además, añadieron que la criminalización del aborto constituye un acto de violencia por razón de género. Asimismo, determinaron que es inconstitucional la regulación que suspende a médicos o parteras que practican abortos. Recordemos que en Estados Unidos sucedió lo contrario, ya que la Corte Suprema revirtió aquí el fallo de Roe versus Wade. ¿Qué te parece esta decisión? Déjame saber en los comentarios y sígueme para no perderte las noticias. Y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.